son figuras nacidas de la imaginación de uno de los grandes renovadores del baile flamenco, Vicente Escudero. Estampas de inspiración naif en las que el color sirve para potenciar de manera prodigiosa el movimiento inherente a las curvas que trazan los poderosos brazos de los danzantes. Hasta el 30 de septiembre, el Espacio Santa Clara acoge 56 de los más de 130 dibujos a la cera que el bailaor y coreógrafo vallisoletano dejó como legado tras su muerte. Representaciones gráficas de su propia filosofía dancística, basada en la búsqueda de aquellas raíces del flamenco que permitieran renovar y desarrollar el arte sin adulterarlo. Hizo una forma geométrica del baile, geométrica maravillosa, sabiendo lo que hacía, que era un arquitecto del baile. Ahí estaba Gaudí, ahí estaba Aníbal González, ahí estaba todo. La muestra incluye además recortes de prensa, críticas, fotografías, correspondencia, objetos personales y hasta una bata de cola diseñada por el pintor barcelonés Joan Miró. Casi un centenar de piezas cedidas por el bailaor sevillano José de la Vega, con las que conocer más de cerca la personalidad de un hombre que nació con los brazos en alto.